Y algo más. Tanto si lo creéis como si no lo creéis, este es el tercer intento en el cual intento hacer un vídeo. Es que me ha pedido que hiciera un vídeo reflexionando sobre la situación. Perdón, no me estoy riendo sobre la situación, es que me estoy riendo de que he intentado las dos veces anteriores hacer un vídeo serio, formal, en el cual reflexionar sobre lo que está sucediendo. Pero me he dado cuenta, después de ver el segundo vídeo, de que no soy yo, de que no soy yo. Voy a hacerlo, voy a hacer este vídeo, de hecho ya lo estoy haciendo, a lo que salga, a la improvisación pura y dura. Me han pedido que haga una reflexión sobre todo lo que nos está sucediendo estos días. ¿Sabéis? En el principio del siglo XX, la humanidad le llevó una pandemia, entre otras tantas que hemos sufrido, llamada y conocido todos por la gripe española. No es que nosotros inventáramos la gripe esa, sino que fuimos los únicos que en todo el planeta que podía comentar y explicar y decir qué es lo que estaba sucediendo. Los demás países, pues, tema de la censura, ya sabéis que funciona y ha funcionado desde siempre. Curiosamente, nuestro siglo empezamos con una pandemia. Dice, qué casualidad, ¿no? Bueno, son reflexiones que hago observando lo que entre clase y clase, cuando vas en un coche, pues te paras, vas conduciendo y tu cabeza, después de haber pensado todo lo que tenías que pensar sobre las clases, etcétera, siempre te sobra algo de tiempo. Dice, uff, siglo XX, pandemia. Siglo XXI, pandemia. Lo curioso es que esta pandemia de la gripe española, cuando ella estaba en pompa, estalló la Primera Guerra Mundial. Fijaros que nosotros no, todavía, a lo mejor cuando estáis viendo este vídeo, ya estamos todos liados. Empezamos con una guerra que tiene y digo guerra porque realmente hay que ser realista, y nosotros los de la calle podemos decirlo finalmente que es una guerra, una pura invasión, y es una guerra, digan lo que digan. Curiosamente, y de momento, como os digo, tiene las pintas de involucrarse todo Cristo viviente, pero curiosamente tenemos otra guerra, tenemos una guerra que puede llevarnos a una guerra muchísimo más amplia. Y además, como ya sabéis todos vosotros, ya lo sabéis, está repercutiéndonos a nosotros. Estamos a 4 horas de avión, porque Ucrania, si no me equivoco, está por la zona aquella de allí. Nos está repercutiendo en el combustible. Yo ayer fui a poner combustible y dice, ¿tú eres autónomo? Digo, sí, en metálico. Y digo, pues los que son de cuenta agenda, que van a tener que presentar la nómina del último mes, porque a los precios que está, y espérate, va a ser muy costoso desplazarte para cualquier cosa. Y más yo, que voy de pueblo en pueblo, como los gitanos itinerantes, a hacer las clases de yoga o de tai chi. Curiosamente, fijaros que estamos siguiendo aproximadamente lo mismo que sucedió en el siglo XX. Y esperemos que no se líe más. Y la reflexión que me hago, y que me hago cuando voy conduciendo, cuando ahora, como por ejemplo ahora que estoy esperando hacer la próxima clase,
¿Cómo puedo yo, humildemente, una pequeñita gota de agua en el océano, contribuir a que todo el miedo, toda la angustia, todo lo que se está generando, al menos tratar de paliarlo? Y me digo, nada, lo primero que surgió en mi mente, empatía. Ostras, Pedrín, por no decirlo, y lo digo muy finamente, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo en una situación si me tocara a mí vivir lo que están viviendo los ucranianos? De momento, por lo menos, nuestra sociedad, nuestra economía nos permite, en la medida que podemos, contribuir a ayudar y a paliar el sufrimiento de estas personas. Tenemos, si coge el armario y abres tu armario, seguro que usas siempre la misma ropa o aproximadamente siempre la misma ropa, y hay en un rincón o parte grande del armario en el cual tienes ropa. Cualquier cosa que pueda aliviar, juguetes para esos niños, porque imagínate, es que esos niños van a crecer, van a vivir en primerísima persona una guerra, explosiones, tiro, muertes, ya no digamos si es una niña. Hemos evolucionado de tal manera que, fíjate, ¿puedo desplazarme? Y el teléfono sigue mis movimientos. Puedo hablar y este vídeo se queda grabado, y dentro de un momentito, cuando lo termine, se lo voy a mandar a Tamara. Jolín, qué memoria, empezó a tener un problema de buena memoria. Tenemos una cantidad de... Hemos evolucionado de tal manera tecnológicamente que podemos ver, ¿eh? A ver, puedes ver la guerra en directísimo. Dame, pegan un tiro y ya lo puedes ver. Pero como especie... Como especie... seguimos usando la quijada para darle al vecino. Lo cual me lleva a reflexionar y a pensar... Tenemos en los genes de nuestro interior, ha pasado ahora una nube y se ha hecho más oscuro. Tenemos en nuestro interior los genes de la guerra. Tenemos en nuestro interior los genes que permite sacar lo mejor de nosotros. Si yo contribuyo con un saquito de arroz, ahora que va más o menos a un precio medio razonable, contribuir, es que pienses, puedes decir, sí, eso ya lo hacen los gobiernos para eso, que ya están mandando esas ayudas, la Cruz Roja, etcétera. Sí, pero yo lo enfoco hacia otra, de otra manera. Yo lo enfoco para que, si a mí me sucediera, a mí me gustaría que me mandaran, o poder, en las circunstancias que sean, algo para comer, algo para taparme, o algo para cuidar de mis hijos. Las mujeres y los niños primero, como dicen en los barcos cuando se hunden. Si yo contribuyo en la medida que puedo a que mi hermano de especie esté un poquito mejor, yo me voy a sentir mejor. Parece una tontería. Esta mañana he escuchado que una de las mejores maneras para poder ayudar los países que están con el gas ruso es bajar un punto la temperatura de la calefacción. Eso implica, con la suma de todas las personas que consumen gas, no tener que comprar tanto gas. Y eso va a permitir, entre comillas, y
y vas a contribuir, o vamos a contribuir, a que no vaya más adelante esta situación. Cualquier gesto, cualquier acción, ahora vale. Porque lo que yo hago me va a volver. Sí, sí. Y aquí entraremos de nuevo en discusiones bizantinas, que le digo yo. Bizantinas, no bicenticas. Bizantinas. Bizantinas. Los gestos mueven a palia. La empatía te va a permitir, cuando ves esos rostros, que puede ser manipulación, que se utilizan de manipulación, todo lo que tú quieras, todo. Pero el sufrimiento de ese niño, el sufrimiento de esa madre, el miedo reflejado en los rostros de quienes van a enfrentarse, porque los ucranianos no luchan por su país, luchan por sus familias, por sus casas y por, en última instancia, por su país. Vamos, así es lo que como lo creo yo. Y eso da una ventaja sobre tu adversario. Si esto se lía más, va a ser bastante... Las películas de Hollywood se van a quedar cortas. Vamos a preparar el huerto, ¿eh? O sea, aquí vamos a preparar un huerto autosuficiente. Tema de luz, placas solares. Hay que contribuir con los pequeños gestos que podamos para que, si yo hago un gesto, tú que estás viéndome, lo haces. El que está a tu lado, o la vecina que lo está viendo, lo hace. Ya somos tres. ¿Qué contribuimos en nuestras posibilidades? A que el miedo, la angustia, el terror y el pavor disminuya, y contribuir a que un poquito de seny, como dicen los catalanes, permita esta situación solucionarla. Si por olvidar lo que hemos vivido estamos condenados a repetir nuestra historia, lo tenemos muy mal. De verdad, lo tenemos muy, muy mal. Porque voy demasiado deprisa. El aparatico este, cuando haces un movimiento, ¡zaca! ¿Eh? Si vas lento, él gira lento. Me estoy poniendo serio, y yo no soy persona de ser seria, aunque las situaciones, y entiendo que sean serias. Bueno, voy a terminar aquí porque me enrollo más que una persiana. Me dicen que incluso debajo del agua no callo. Llevamos ya 13 minutos y vamos entre todos a intentar paliar un poquito la situación. No dejemos de ser humanos, no dejemos de tener ese corazón, no dejemos de compartir y de ayudar. Porque si yo te ayudo, alguien me ayudará a mí. Venga, pues familia, me voy pa' huerto a prepararlo. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa. Adiós.